¿qué tal? Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este día. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo se comprometió a que en el 2020 deberán bajar los homicidios en Guanajuato, pero además pidió que la Guardia Nacional atienda a los municipios donde se concentra la violencia. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que prácticamente el 20% de los homicidios cometidos a nivel nacional han tenido lugar en Guanajuato. El mandatario señaló que los homicidios reportados al cierre de 2019, así como al inicio de este año, tienen que ver con personas que están involucradas con el crimen organizado. La idea es que los elementos que ya estén de la Guardia Nacional no solo patrullen fuera de Guanajuato, sino que se ubiquen al interior de los municipios. Los empleados del Oxxo de la colonia Jardines de Oriente han sido asaltados hasta con metralleta. Son acechados a todas horas del día. Tan solo de 2018 a noviembre del último año, esta sucursal registró 23 robos violentos de los 188 reportados en esta cadena en todo León. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, muestran que el robo a tiendas de autoservicio Oxxo ha ido en aumento. Las colonias que han concentrado el mayor número de robos con violencia en los Oxxos son las siguientes: Jardines de Oriente, Jardines del Moral, Jardines de Jerez, Las Trojes, Ciudad Aurora, León Moderno, San Manuel, San Jerónimo 1 y El Cortijo. El operativo para la Feria Estatal de León 2020 estará integrado por 1.500 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, de los cuales 380 policías municipales vigilarán diariamente este recinto. Así se dio a conocer esta mañana en rueda de prensa por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, quien hizo entrega al presidente del patronato de la feria el programa de protección civil para eventos masivos que contiene información sobre los protocolos de actuación y las sanciones en caso de no cumplirse. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo.